Durante la tarde del 20 de mayo fue develada la bandera que representa a la población LGTBI en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. El motivo del evento fue la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, celebrado el pasado viernes 17 de mayo. El evento fue presentado por la ministra de Cultura, el director del MUNA, la embajadora de Canadá en el país y Nicolás Rodríguez, director ejecutivo de ElSalvadorG.com. Para El Salvador G es un honor y una alegría iniciar nuestras actividades de visibilización en conmemoración del Día Internacional en contra de la lesbofobia, la homofobia, la bifobia y la transfobia. Cada 17 de mayo nos unimos para conmemorar la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo cual tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de la que somos objeto las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y hacer que avancen nuestros derechos en todo el mundo. La embajadora de Canadá expresó el apoyo que brinda a las comunidades con derechos vulnerados en El Salvador. Canadá cree firmemente en la importancia del respeto de los derechos humanos, especialmente cuando hay grupos vulnerables. Estamos aquí hablando de, por ejemplo, los pueblos indígenas, las niñas, y la comunidad LGBTI hace parte de ese grupo, un grupo cuyos derechos no siempre están respetados. Cruz Edgardo Torres, director de Diversidad Sexual, habló sobre el nivel de inclusión de personas de la comunidad LGTBI en las instituciones gubernamentales del país. Bien, desde el año 2010 contamos con un decreto ejecutivo que nos permite establecer los indicadores mínimos de acciones inclusivas en las instituciones gubernamentales. Para el año 2016 hicimos la primera evaluación y a nivel global, como órgano ejecutivo, habíamos obtenido un puntaje de 27 sobre 100. Hacemos una actualización a mayo de 2019 y hemos elevado el puntaje de las instituciones gubernamentales a 41 en sentido general como país. En 2016 contábamos nada más con 2 instituciones que superaban el mínimo necesario y actualmente contamos con 8 instituciones que han sido reconocidas. El día miércoles 15 de mayo, la semana pasada, reconocimos a estas 8 instituciones por haber dado un salto cuantitativo y por lo tanto cualitativo en materia de inclusión en El Salvador, en el cumplimiento del decreto ejecutivo 56, pero lo más importante, las normativas internacionales de garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans en El Salvador. La bandera es colocada en símbolo de la visibilización que la población LGTBI quiere tener en el país. Con imágenes y reportes de Víctor Sea, este es un informe de laprensagráfica.com.